Conoce y profundiza en estos programas especiales hechos para ti sobre el corazón de María, Mary's Heart. Gregory Kerr te comparte su experiencia sobre el corazón del amor de una madre por sus hijos. Mary's Heart, el corazón de María. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Corazón de María. Me encuentro con Gregory Kerr, que está al habla con nosotros desde Key West, desde Florida. Thank you for being with us in another program of Mary's Heart. I'm here with Gregory Kerr from Key West, Florida. So he's with us. Thank you, Gregory, for being with us. Gracias, Gregory, por estar con nosotros. Thank you so much, Cecilia. And it's always a joy and a blessing to be with you as well as all of the listeners. Gracias a ti, Cecilia, y es un para mí un gusto el estar contigo y con todos tus escuchas. Bien, I would like to share with the audience what's going on at this stage of the COVID and of the sufferings, of the present sufferings of the whole world because of this virus. So we think that this is going longer and longer and longer and never ends. So how can we handle this specific situation of being in a longer situation that we thought, and how can as a real Catholic people, people of faith, we can survive spiritually in all this proof? Let me translate to the audience. Le estoy diciendo a Gregory que actualmente en la pandemia, en el COVID, como que todo pareciera que se extiende, se alarga, y nuevos brotes y se alarga. ¿Y cómo debemos sobrevivir espiritualmente o vivir espiritualmente este momento frente a la pandemia? ¿Y cómo podemos crecer como verdaderos católicos en nuestra fe a pesar de estas circunstancias? So, Gregory, please tell us. Yes, I would like to share with you a message that I am now receiving from our Lord regarding your question. Okay, dice que va a contestarme con un mensaje que está recibiendo directo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Going on. Go on. In which our Lord now says, my dear children. Entonces, nuestro Señor nos dice, mis queridos hijos, in all circumstances of love. En todas las circunstancias de amor. In all circumstances of faith. En todas las circunstancias de fe. In suffering and in joy. De sufrimiento y de gozo. I am calling you to be patient. Yo les estoy haciendo un llamado para que sean pacientes. To pray for the virtue of being patient. Para que live according to my will. Para que recen para adquirir la virtud de la paciencia de acuerdo con mi voluntad. And through the grace of being patient. Y a través de la gracia de ser pacientes. Of trusting in me, of trusting in my mercy. Para que confíen en mí y confíen en mi misericordia. You shall receive the necessary graces. Ustedes recibirán las gracias necesarias. That shall transform and heal your souls daily. Que les transformarán y sanarán sus almas cada día. In the light of the Holy Spirit. En la luz del Espíritu Santo. In the light of my love for your souls, my dear children. Y en la luz de sus almas, mis queridos hijos. For love is patient. Porque el amor es paciente. And love is kind. Y el amor es amable. It is giving and forgiving. Es el que da y el que perdona. And it is entrusting in me in all circumstances. Y es el que confía en mí en todas las circunstancias. Especially in these times of the pandemic that has spread throughout the world. Especialmente en estos tiempos en que la pandemia se ha esparcido por todo el mundo. You shall
enter and find a greater relationship in me. Ustedes deben entrar y tener una más profunda relación conmigo. And the hope and in the joy of my love that shall give you peace. Y en la esperanza y en el amor, estos les darán efectivamente paz. During the Last Supper, en la última cena, I said to my apostles, yo les dije a mis apóstoles, love one another as I so have loved you. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. I taught them the grace of washing the feet of one another. Yo les enseñé la gracia de lavarse los pies los unos a los otros. And the hope of glorifying God through loving me and loving one another. Y en la esperanza de la glorificación para glorificarme a mí y hacerlo en el amor de los unos con los otros. In these times, I'm asking you to focus not only on your needs, but on the compassionate needs of others. Y en este momento los llamo no solamente a ver sus propias necesidades, sino a ver las necesidades de unos con los otros. Because love, my dear children, and the service of love. Porque el amor, mis queridos hijos, y el servicio en el amor. Overcome sorrow. Hace como superar el sufrimiento. Sadness and pain. La tristeza y la pena. The pain that I suffered during my passion. La pena y el sufrimiento que yo tuve y que sufrí en mi pasión. Was the greatest pain of all of humanity. Fue la pena más grande de toda la humanidad. And through this, pero a través de ella, I taught you the words, Father, not my will, but your will be done. Yo les enseñé, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya hacia la muerte. My dear children, I know how difficult these times are for your hearts. Mis queridos hijos, yo sé lo difícil que es este momento para sus corazones. For those of you who have become sick and lost the ones that you have loved. Para aquellos que se han enfermado y otros que han perdido a aquellos que aman. I understand your sufferings and your needs. Yo entiendo sus sufrimientos y sus necesidades. And through this, like I am asking you to trust in the divine will of my Father. Y a través de ello, yo les pido, les llamo a que confíen en la voluntad divina de mi Padre. Set your hearts free from your sufferings. Para que puedan liberar sus corazones de sus sufrimientos. To set your hearts free from your fears. Para que puedan liberarse de sus miedos. Your despair and hopelessness. De su desesperanza y de su falta de esperanza. O de su falta de motivación, ¿no? Para seguir adelante. Because my enemy Satan. Porque mi enemigo Satanás. Desires that you lose faith. Desea que ustedes pierdan la fe. You lose hope. Para que pierdan la esperanza. That you lose love. Para que pierdan el amor. And patient trust in the will of my mercy to sustain you. Y en la paciencia y el amor y en la confianza para sostenerlos a ustedes, o sea, que pierdan eso. Satan desires to destroy hope throughout the world. Satanás desea que destruir la esperanza en todo el mundo. Hope in every situation and circumstance of your life. Esperanza en cualquier situación o circunstancia de sus vidas. Because when you lose hope, you lose faith. Porque cuando ustedes pierden la esperanza, pierden la fe. And you forget that it is the power of my love. Y ustedes olvidan que en el poder de mi amor, se olvidan de eso. Through the power of the Holy Spirit. A través del poder del Espíritu Santo.
calling you to call upon each day. Yo les llamo. I'm calling each one of you to call upon each day. Yo les estoy llamando para que me busquen cada día. For your hearts to be fortified. Para que sus corazones sean fortalecidos. I love you. Yo les amo. And I do not want you to fall into the hands of despair and darkness. Y yo no quiero que caigan en las manos de la desesperación y de la oscuridad. Which is why I gave you the example of my strength and my passion. Y es por eso que yo les he dado el ejemplo de mi fortaleza durante mi pasión. So that you may live the strength of your passions by trusting in my Father's will of faith. Y para que ustedes tengan la capacidad de tener la confianza en la fe, en la voluntad de mi Padre. For nothing is impossible for me. Porque nada es imposible para mí. And if I be with you, who can stand against you, my dear children? Porque si yo estoy con ustedes, ¿quién puede quedar o estar en contra de ustedes, mis queridos hijos? And you can do all things through me if you trust in me to sustain you. Si ustedes tendrán todas las cosas, si ustedes confían en mí para sostenerles. The answer to your question, my dear child, is trust. La respuesta a tu pregunta, mi querida hija, es la confianza. Trust in me and this too shall pass. Confíen en mí y esto pasará. Continue to have hope. De esa forma tendrán esperanza. And you shall receive the strength of my spirit to sustain you. Y ustedes tendrán el espíritu de mi esperanza para sostenerles. I love you. I love you and I am always with you. Yo los amo, los amo, los amo y siempre estaré con ustedes. May the eternal light of my love. Que el amor eterno de este amor give you the strength to rise. Les dé la fortaleza de resurgir o de resucitar. In the joy of my hope each day. En el gozo de mi esperanza cada día. Amen. Amen. Amén. Amén. Did you understand, sister? Ay, beautiful. Beautiful. So what he's saying, that the only way to be sustained in this big proof is to trust on him and in him. Es que lo que nos está diciendo él es que la única forma de subsistir y de tener esperanza es tener esa confianza con él y en él. Yes, because whenever we're suffering or we are in pain, it is difficult to trust. Porque cuando nosotros estamos sufriendo o estamos teniendo dolor o un momento difícil, es muy difícil confiar, muy difícil. We lose patience in God's will. Y perdemos la paciencia en la voluntad de Dios. And his true mercy and compassion for our souls. Y es a través y también en la misericordia y la compasión con las almas. When we are sick, cuando nosotros estamos enfermos, we desire for the illness to pass as soon as possible. Nosotros queremos que todo esto pase lo más pronto posible. And then everything will be all right. Y entonces todo estará bien. It is the same circumstance. Es la misma circunstancia. That the world is experiencing a great illness and we want it to pass quickly. We must be patient. Okay. Passing. Okay. La humanidad está experimentando esta enfermedad y nosotros queremos, como siempre, que sea rápido, que se pase rápido. Pero nosotros tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Because it is very painful for us. Pero porque es muy doloroso para nosotros. We live in the fear of the unknown.
porque vivimos en el miedo de lo desconocido, de lo incierto. But the scripture says that faith is being sure of what we hope for. Porque la escritura dice que nosotros tenemos la fe cuando nosotros esperamos por ella. The scripture says to be sure of what we hope for and certain of what is unseen. This is faith. Que la escritura dice que nosotros tengamos esa esperanza en aquello que no vemos. Y por lo tanto, esa es la fe. Yes. Esa es la fe. Siempre esperar en que todo terminará, pero con paciencia. Y ahí está la fe. En la fe y la paciencia, que son las virtudes de los santos. Faith and patience, that are the virtues of the saints. Yes, and we are living in the darkness of an unknown and mysterious illness. Porque nosotros estamos viviendo la incertidumbre de la desconocida y también incierta enfermedad que no sabemos cuál es su comportamiento. In the world, but Jesus is calling us to live in the light of his spirit that overcomes. En todo el mundo, y Dios nos está pidiendo que vivamos en la luz de su espíritu que para poderlo superar frente a todo lo que está viniendo a nosotros. Because the scripture states that we are called. Porque la escritura nos dice que nosotros hemos sido llamados. Although we live in the world, to be of the spirit. Aunque estemos en el mundo, a ser del espíritu. Yes. Do you have any questions, Cecilia? Gregory, certainly we are living a very difficult situation. Not only for us, but for all the people we know. As you said, the uncertainty of what is going on and on the future make us to think in many things that are very important. We are becoming sensitive to all the realities that we never been before. Let me translate to the audience. Tú nos estás diciendo que en este momento, pues, vimos una situación de incertidumbre, en la cual nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, y esto nos sensibiliza en aquello que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. So, being in this circumstance of uncertainty, we need this patience and faith. Viviendo estas circunstancias de paciencia, de inciertas, necesitamos vivir la paciencia y la fe. So, how can we strengthen our patience and faith? Our Lord said it in the message. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra paciencia y nuestra fe? El Señor nos ha dicho en su mensaje. This is why I said, although we live in the world, we are called to be not of the world. Okay. Es algo que ya les mencioné. Aunque estemos en el mundo, Dios nos pide que no seamos del mundo. So we're being called to live in the spirit of our Lord, to stay focused on everyday faith. Que nosotros living the gospel. Sorry. Por eso él nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir en ese espíritu de fe cada día, en ese espíritu de fe en Jesús. According to the gospel message. De acuerdo con el mensaje de la escritura. And trusting in God's divine will for our lives. Confiar en la voluntad de Dios en nuestras vidas. That we must remain constant in the beauty of the faith and walking in the light. Por eso debemos ser constantes en la belleza de la fe y entonces caminar por el sendero de la luz. Yes, to be constant in faith in all things, to continue to run the good race even through the darkness. Ser constantes en la luz de la fe y eso nos permitirá ganar la carrera. Yes. Yes, yes, Gregory. I can give you individual examples. Yo les he dado ejemplos individuales. What's most important is that we focus on our Lord and on the faith and the desires of his will each day. Lo importante es
enfocarnos en el Señor, enfocarnos en esa luz de la fe cada día para poderlo lograr. Y en su divina voluntad. To continue to walk the path of the light. Para continuar caminando por el sendero de la luz. That will illuminate our hearts and souls. Que iluminará nuestros corazones y nuestras almas. That will give us a greater strength and courage. Que nos dará nuevo y más fortaleza y valentía. That will give us a greater hope of saying. Que nos dará una mayor esperanza para sanarnos. And of saying, I can do all things through Christ who strengthens me. Yo lo puedo todo en Cristo quien me fortalece, podríamos decir. That this will not destroy me or my faith, but I will continue to walk. Esto no me puede destruir a mí ni mi fe, pero yo tengo que continuar caminando en este sendero. That we must seek first the kingdom of God today and live in the moment. We must not be anxious about tomorrow and what tomorrow may bring. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios en este momento, hoy. Pero no tenemos que estar angustiados o preocupados de lo que nos traerá el futuro. Because the enemy wants us to live in the unknown of the future. Porque el enemigo quiere distraernos en lo incierto y desconocido del futuro. And then we will become afraid and feel vulnerable and weak. Entonces estaremos temerosos, vulnerables y débiles. He wants to weaken us by not trusting in God. Quiere debilitarnos teniendo desconfianza en Dios. And then we lose great hope. Y entonces perdemos toda la esperanza, la gran esperanza. Because we lose faith. Do you understand, Cecilia? Porque nosotros perdemos la fe. ¿Tú entiendes, Cecilia? Yes, yes. So it's very important we stand where we are in the world of the light, in the way of the light, and we stand secure and with hope, knowing that it's God's will. And in that no matter. Will, no matter these circumstances are not very nice. O sea, entiendo perfectamente que tenemos que estar bien, con esperanza y con paciencia, y por tanto con eso poder mantenernos en paz, ¿no? Yes. We must meditate upon our Lord's passion. Debemos meditar en la pasión de Cristo. The way of the cross. En el camino de la hacia la cruz. Most terribly painful for our Lord. Que fue terriblemente penoso y doloroso para Jesús. But every step led him down the path to victory. Pero cada paso que él dio y que lo tiraba, sabía que lo llevaba, ¿no?, hacia la victoria. And every day our Lord wants us to take every step with him so that he could lead us to victory. Y él quiere que sigamos cada paso con él para que él nos lleve hacia la victoria. Do you understand? Yes, yes. It's something that we have to build every day. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Excellent. Okay, todos los días. We have to walk with the Lord every day. Not thinking in the future. Today. Tenemos que hacerlo cada día, no pensando en el futuro. El día de hoy. Today. Yes, because in the media there's so much exposure to negative and dark news. Dice porque en los medios hay muchas, demasiadas noticias y muchas de ellas terribles y muy negativas. In our social conversations, we speak about so many dark aspects of life at this moment. En algunos programas pasados hablamos de todo lo que había de oscuridad en este momento, o sea, una gran oscuridad.
Our Lord came to bring light, not darkness. Came to bring peace and hope. Nuestro Señor no ha venido a traer la oscuridad, sino la luz, la esperanza y la bondad. O sea, ha venido a traer aquello que nosotros buscamos, que es esa luz, esa paz. So when you said we must build it each day, we must maintain that foundation of faith each day. Dice, como tú me lo dijiste, lo tenemos que mantener cada día. Entonces tenemos que tener las bases de la fe, mantener esas bases de la fe cada día. Cada día, o sea, cada día renovarlo. De tal suerte que no estemos esperando un futuro largo, sino cada día. Yes, we must never give up. Nunca debemos renunciar o dejarnos vencer. And allow this to defeat us. Porque esto, si le damos la entrada, nos puede tirar, nos puede vencer. Mexico has suffered many passions throughout the generations. En México ha sufrido muchos dolores, muchas pasiones durante muchas generaciones. Yes, many injustices, many natural disasters. Mucha injusticia, muchos desastres naturales. But the people of Mexico and the people of faith. Pero la gente en México y la gente de fe. To continue the path of light. Debe continuar el camino de la luz. By trusting in God's mercy. Confiando en la misericordia del Señor, de Jesús. We cannot allow circumstances to define us. No podemos. Our identity is in Christ. No podemos dejar que las circunstancias nos definan. Nuestra entidad en Cristo. O identidad en Cristo. Do you have any questions, Cecilia? Not many. Just to have that basement, that foundation of the faith every day. What do you suggest? ¿Qué sugieres para tener esa fuerza, esa base de fe cada día en nuestra vida? Our Lady now says, "My dear children." Ahora la Virgen me dice lo siguiente, mis queridos hijos. I am now having a vision of Our Lady of Guadalupe. Estoy viendo en este momento una visión de la Virgen de Guadalupe. She is levitating in a clear, brilliant sky. Ella está como levitando en un cielo muy brillante. Her hands are raised towards heaven. Y sus brazos están dirigidos, están hacia arriba, hacia el cielo, levantados hacia el cielo. And she says, "Pray, my dear children, pray." Y ella nos dice, oren, mis niños, mis hijos, oren. Pray that you may not be defeated by these circumstances. Oren para que no sean vencidos por las circunstancias. But pray for deeper faith and love and trust of the heart of my son Jesus. Pero oren por una fe mayor y por una confianza mayor en mi hijo Jesús. It is through prayer and the practice of the faith. Es a través de la oración y de la práctica de la fe. Therefore, I am calling you to the love of the faith. De cada día. Por eso yo les estoy llamando al amor de la fe. I desire that you seek Jesus with all of your hearts. Yo deseo que ustedes vean a Jesús con todo mi corazón. For I, your Lady of the Peace, desire to bring you peace. Yo, la reina, la señora de la paz, quiero y les deseo esa paz. I, your Lady of Guadalupe, am always with you. Yo soy Nuestra Señora de Guadalupe y siempre estoy con ustedes. To give you light, para darles strength, luz, fortaleza. And the life of my Holy Spirit, my eternal spouse. Y para darles la vida del Espíritu Santo, mi eterno esposo. His spirit of love and trust. Su espíritu de amor y de confianza. I love you. I love each one of you. May the eternal light of my son's love continue.
consume your souls this day. Yo los amo, y quiero que la llama del eterno amor de mi hijo los consuma cada día. Rays of light are now coming from our hands. Y ahora unos rayos de luz vienen de sus manos. I can see the wounds of her son's crucifixion within her palms. Yo puedo ver las heridas de la cruz de ser crucificado como en sus manos, en sus palmas, como las de su hijo. The rays of light are shining from the wounds upon the whole world. Una gran luz está saliendo de esas llagas para todo el mundo. And she says, "My dear children, do not allow this to defeat you." Y ella nos dice, mis queridos hijos, no permitan que esto los venza. But have hope in my son's mercy each day. Pero tengan esperanza en la misericordia de mi hijo cada día. And lastly, within the rays of the light, I can see the Garden of Eden. Y ahora en esta visión estoy viendo también el jardín del Edén. The original garden of God's grace. El original paraíso en donde que fue creado por la gracia de Dios. And Our Lady says, "I desire that you open your heart to the graces of my son daily." Yo les deseo que entren en la gracia de Jesús cada día. I desire that you return to grace. Yo les deseo o quiero que regresen a la gracia original. I desire that you return to the heart of my son. Yo les deseo, quiero la gracia para que vayan al corazón de mi hijo. To live within the sacred heart of my son daily. Para vivir en el sagrado corazón de Jesús cada día. So that you may live in peace. Para que así puedan vivir en paz. Amen. Amén. Beautiful. Yes. So the grace and the desire of Our Lady is we return to the paradise. We return alive to the paradise. So, o sea, lo que decía la Virgen es regresarnos al paraíso, con la gracia del paraíso, vivos, alive, vivos. Yes, we restore our hearts in her son's graces each day. Ella nos restaura el corazón en las gracias de su hijo cada día. To renew our hearts in his graces in each day by trusting in him. Para renovar nuestros corazones en la gracia, confiando o mediante la confianza en Jesús cada día. Because she has said, when we open our hearts to the love of his heart, we open our hearts to his graces. Porque ella dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, como debemos hacerlo hacia Jesús, lo abrimos para recibir todas las gracias. Do you have any other questions? It was beautiful. Was beautiful. Because we don't... If we see what you have seen about Our Lady, this vision, she is unifying the passion of the Lord in her hands with the garden of with the paradise, okay, yeah. Eden, with the garden of Eden, and at the same time is making us to think more in the original graces we had. Ella nos está como llevando al paraíso, está ligando la pasión de su hijo con el jardín del Edén o el paraíso para que regresemos a la gracia original que teníamos antes del pecado original. So it's very interesting. This vision is very interesting. Perfect. Because it was through his passion, death, and resurrection that we were restored to grace. Porque es solamente a través de su pasión, muerte y resurrección que nosotros podemos restaurar la gracia. And the salvation of our souls. Y la salvación de nuestras almas. The joy and the hope of the resurrection. En el gozo y la esperanza en la resurrección. And the peace that we receive. Y la paz que nosotros recibimos
a través by desiring to live in the grace of that victory each day. Y el deseo que nosotros tengamos y la opción que nosotros tenemos también de vivir en esa victoria cada día. O sea, decidirlo y decir, quiero vivir en esa victoria cada día. And Our Lady of Guadalupe now says, y ahora la Virgen de Guadalupe nos dice, she said, my dear child, I came bearing the wounds of my son's crucifixion. Yo vine en la gracia de las llagas de Jesús y vengo en las llagas de Jesús cada día. So that you may recognize and understand. Así que ustedes puedan reconocer y comprender that if you trust in my son Jesus, que si ustedes confían en mi Hijo Jesús, if you trust in his loving mercy, ustedes confían en su amantísima misericordia. You must also trust that he had the final victory. Ustedes deben confiar en que él tuvo la victoria final. And that nothing can conquer you. Y nada puede conquistarlos. Because through his passion, porque a través de su pasión, he conquered all sin and darkness. Él conquistó todo el pecado y toda la oscuridad. I bear his wounds united to my heart. Yo comparto esas llagas unidas a mi corazón. I, your mother of sorrows. Yo soy la madre del sufrimiento. Who witnessed the greatest sorrow of all humanity. Como madre dolorosa que llevo todos los dolores de la humanidad. At the foot of my son's cross. A los pies de la cruz de mi hijo. Have come to say, vengan y digan, I have come to say, yo he venido a decirles, perdón, that through my son's passion you shall never be defeated. A través de la pasión de mi hijo nunca seremos vencidos. Believe. Crean. Have hope. Tengan esperanza. And never give up on your faith. Y nunca renuncien a su fe. I love you. Yo les amo. I understand your hearts. Yo entiendo sus corazones. I know each one of your needs. Yo sé y conozco cada una de sus necesidades. And I came bearing his wounds. Y yo he venido portando sus llagas. To unite your sorrows to his sorrow. Para unir sus sufrimientos a los sufrimientos de mi hijo. That you may have life. Para que ustedes tengan vida. Do you not think at that moment of his passion that I was not dying within? ¿Ustedes piensan que en el momento de su pasión yo no estaba muriendo con mi hijo? Yes, my dear children. Sí, mis queridos hijos. I, his mother, being the closest to him, yo, loving him most purely. Yo, mis hijos, estaba con él de la manera más pura. Suffered his passion for your passions. Sufrí su pasión por la pasión de ustedes. I humbly offered myself. Yo humildemente me ofrecí a mí misma. As he offered himself. Así como él se ofreció a sí mismo. For your love. Por su amor. And so that you may live the joy of your faith. Para que ustedes puedan vivir el gozo de su fe. Amen. Amen. Wow. What she's saying, Gregory, is that she suffered the passion because of us. Yeah. Ella lo que está diciendo es que ella sufrió la pasión por nosotros. So he unified her sorrows to us through his sorrows.
que ella sufrió, sufrió nuestros dolores a través de sus dolores, los dolores de Jesús. Yes. Yes. So it's very important. So it's something that she suffered with him for us. Ella sufrió con él por nosotros. Yes. So it's very important. It's very important to understand her sufferings and her love to us. Es muy importante entender sus sufrimientos, los de la Virgen, por nosotros. Yes, that she too offered herself. Y ella se ofreció a sí misma. As a sacrifice of love and being our mother. Como sacrificio de amor por ser nuestra madre. For not only the love of her son. No solamente por el amor de su hijo. For the future redemption of the whole world. Sino por la futura redención del mundo entero. Yes, yes, beautiful, Gregory, beautiful, and something that we have to hear and listen and meditate all this week. We have the chance to have these beautiful messages, visions, and all what means our Lord being with us. It's a big gift to have our Lord and our Lady speaking to us directly. Digo que es una maravilla porque podemos meditar toda la semana de y oírlo una y otra vez, lo que nos dijo Jesús, lo que nos dijo la Virgen, estas visiones y tener presente el amor que ellos nos tienen dándonos directamente estos mensajes. They desire to speak. Heaven desires to speak to our heart. El cielo quiso hablar a través de nuestros corazones o a nuestros corazones. Because we live in a world that has forgotten God. Porque el mundo se ha olvidado de Dios. We are suffering in fear because of a pandemic. Nosotros estamos sufriendo, mucho por como consecuencia de la pandemia. Yes, but we have also forgotten life. Pero también nos hemos olvidado de la vida. That over 40 million abortions occurred last year worldwide. Porque hubieron más de 40 millones de abortos en todo el mundo, imagínense, en un año, ¿no? Entonces nos olvidamos de la vida. Our Lady said the greatest genocide in the history of all humanity caused by man. Ella dice que el peor genocidio de la humanidad ha sido a través del aborto. En toda la historia de la humanidad. And by the hands of man. A través de las manos de los hombres. Yes, I agree with you. That we are suffering this is nothing if we see the suffering of millions of children dying without a real cause. Just because of selfishness. Porque estamos viendo enfrente de nosotros el asesinato de bebés inocentes sin causa solamente por nuestro egoísmo. So that's we are suffering a very little comparing to the death of these millions and millions of children. O sea, que estamos sufriendo muy poquito a comparación de los millones y millones de seres humanos que han sido asesinados. Yes, I agree with you. That how should I say? One suffering doesn't cancel the other. Un sufrimiento viene con el otro. Because God wants us to offer all of our sufferings to Him. But He does not desire for us to create our own suffering. He wants us to live in peace and joy. O sea, nosotros de alguna forma creamos el sufrimiento. ¿Y por qué de alguna forma? Porque un sufrimiento que nosotros hicimos o provocamos, nuestro sufrimiento es tu sufrimiento. Dios no quiere eso para nosotros. O sea, Dios no quiere vernos sufrir, quiere el gozo, la paz para nosotros. Pero nosotros hemos creado un sufrimiento y otro sufrimiento y otro sufrimiento y así nos vamos. Y so the COVID created in laboratories is part of the suffering we create. Y el COVID hecho en laboratorios es parte del sufrimiento que nosotros creamos.
Yes, because our Lord and our Lady have said that this was created by man. Porque nuestro Señor y la Virgen nos han dicho que esto fue creado por el hombre. And now we are suffering. Y ahora estamos sufriendo de consecuencias, las consecuencias. The consequences of this darkness. De esta oscuridad. Of course, I understand that it, and it's very little if we compare it with all what we have done. Y es muy pequeño a comparación de todo lo que hemos hecho. Because of this pandemic, we have seen the grace of the Lord in a way that we haven't seen it before in the whole world. Porque con esta pandemia hemos visto la gracia de Dios de una manera impresionante en todo el mundo. Yes, our Lord has said that he's pouring upon the whole world greater graces and blessings to sustain us. Porque el Señor ha dicho que pondría en el mundo mayores gracias y dones de los que hemos visto hasta ahora para podernos sostener. That he loves us and he wants us to live in peace and hope. Porque Él nos ama y quiere que vivamos en mayor paz y amor. Y en mayor paz. We too must make the choice. Y esperanza. Así que está en de que nosotros hagamos esta elección. Depende de nuestra elección. And how we respond by faith. Y cómo respondemos a esta fe. To remain in the strength of the hands of God's mercy. Para permanecer en la fortaleza de las manos misericordiosas de Jesús. Which is why Our Lady of Guadalupe in the vision was asking us to return our hearts to her son. Por eso vimos la visión de la Virgen de Guadalupe en donde nos pedía volver nuestro corazón a su hijo. A su hijo. And on his passion. Y a su pasión. Or towards his passion. Hacia su pasión. A flower lives. Again? Blossoms. But a flower blossoms and then it dies. A flower? Yes. Give it with other words. Yes. But a flower blossoms, a flower comes to life. Una flor surge hacia la luz muchas veces. O sea, da una flor, otra flor, otra flor, otra flor. Yes. Yes. No, that a flower blossoms, it grows, it opens. Ajá. Una flor abre. And then in several days, it passes. Okay, understood. Una flor se abre, ¿sí? De esa forma se abre para que la veamos. Y después, en pocos días, muere. Each day. Cada día. The flowers of our lives, the flowers of our faith, must blossom. De esa misma forma, cada día las flores de nuestra fe, de nuestra esperanza, deben estar abriéndose continuamente cada día. And in a simple example, we must grow where we are planted. En este simple ejemplo, nosotros tenemos que crecer donde hemos sido plantados. But that everything passes in time. Pero todo pasa en el tiempo. Termina. And our Lord has said that this too shall pass. Y nuestro Señor nos ha dicho que esto pasará. You know, I want to share something with you that. Me gustaría compartir con ustedes algo. I have felt at times great sadness in these circumstances for the people. Yo en estas circunstancias he sentido una gran pena, un gran dolor. Por las personas en este tiempo. The president of a country that I'm very close to recently asked me, "How are you doing?" El presidente de nuestra nación nos ha preguntado cómo están. The president of a country. El presidente de por eso of the tu país of your nation. Or of the president, the governor of Florida. The president. El presidente, por eso, el presidente nos ha preguntado. Asked me. Me preguntó. How am I doing? ¿Cómo lo estoy haciendo? And I first responded by saying that I am well.
Y lo primero que dije fue, es que estoy bien. But then I wrote him and I said, you asked me how I was feeling, and the truth is, I'm feeling very sad for the people. Tú me estás preguntando cómo me siento, pero lo que te quiero decir en realidad es que yo me siento muy triste por las personas. I feel sad for the circumstances. Yo me siento muy triste por las circunstancias. And every time I begin to feel afraid, y todo el tiempo que yo me empiezo a sentir como temeroso, I cannot allow those fears to come into my heart. Yo no puedo permitir que esos sentimientos pasen por mi corazón o darle rienda suelta a esos sentimientos en mi corazón. I must not allow them in. I must not trust in them. Yo no debo permitirles pasar y no debo confiar en ellos, en estos pensamientos. Because now we're speaking real. Porque ahora estamos hablando de la realidad. And the reality is, y esa realidad es, Jesus said in his message, we must be patient and trust in his will. Porque nos ha dicho en su mensaje que debemos ser pacientes y confiar en su voluntad. Like everyone, I don't want this. Como todos, yo no quiero esto. Yes, but I want this to pass. Pero yo quiero esto que pase. But I must trust that in this, God's graces and a perfect work is being fulfilled. Pero yo debo confiar en las gracias de Dios que en el trabajo perfecto tienen que hacerse conforme a su voluntad. And it is painful. Y esto duele, es doloroso. It is real, but... Pero es real. But... The truth of God's promises are greater than the reality. Pero la realidad y verdad de las promesas hechas por Dios son mucho más grandes que esa realidad que tenemos. Than the darkness. Y que la oscuridad, desde luego. Do you understand? Yes, yes, Gregory. Yes. When you said the president, you're saying Mr. Trump? No. Ah, who is the president? The president. I cannot say who it is. It's the president of a country. Yeah. Ah, okay. So just for clarifying the people, when he's saying president is all the president of other country, not Mr. Trump. Okay. Cuando él habla del presidente, me dijo un presidente me dijo, y esto que acabamos de decir no se refiere a un presidente al presidente de los Estados Unidos, sino se refiere a un presidente de otra nación que le preguntó eso y él dijo que estaba bien, pero que se sentía mal en su corazón por el sufrimiento de los demás. Okay, o sea, para aclararlo, porque no quiero, I don't want the audience to think that Mr. Yes. Trump went to your home to ask you, okay? Yo no quiero que piense el auditorio que es el presidente de los Estados Unidos. I'm not saying that a president of any nation is very important. No estoy diciendo que el presidente de cualquier nación es muy importante, pero no es el presidente Donald Trump. It's not Mr. Donald Trump, okay? No. Okay. But you said the president, not the president. Un presidente. You didn't hear me. You didn't hear me. I said the president of a country. Yes. Okay, que es el presidente de un país. No, but I want to clarify this to our audience. So they said, oh, okay, it's not the same saying Donald Trump or saying other president. Okay, que no es lo mismo decir Donald Trump que otro presidente, pero es un presidente de un país. Okay, but he's a president of a country. Yes. Okay, thank you, Gregory. Thank you for the clarification. What's important for the audience? Es importante para la audiencia. And I shared this with him because he too has been suffering for his people. Yo quise compartir esto con ustedes porque él también está sufriendo por su gente, por su pueblo. I shared my heart with him because of how he also felt. Y yo compartí mi corazón con él porque veía que él también sufría lo mismo. So in our sorrows, we can unite with one another for a greater cause, a greater hope. Nosotros podemos unir nuestros sufrimientos con los de los otros por una causa mayor, para buscar una esperanza mayor. O por una esperanza mayor. Many good things. We must still see the beauty. Debemos continuar viendo esa belleza. And the pain.
en el sufrimiento. La belleza en el sufrimiento. And the joy in the suffering. Y el gozo en el sufrimiento. Yes. The joy and the despair and the hopelessness. We must. Because the scripture says the joy of the Lord is our strength. Ese gozo en la desesperación, en el sufrimiento, porque debemos sentir gozo en ese sufrimiento, y como dice la escritura, en esa, to feel the joy. Could you repeat the sentence of the scripture? And the joy, because the joy of the Lord is our strength. Ah, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Okay, thank you, Gregory. So, Gregory, is enough for finishing our program. Thank you very much for being with us. It was a splendid program. Gracias por estar con nosotros, Gregory. Fue un programa espléndido. We have a lot of things to meditate, to see, to share with the people. Tenemos muchas cosas que meditar, que compartir con las personas. So we think that this program will help a lot to the suffering, to strengthen the people in this suffering. Creemos que esto va a ayudar mucho en este sufrimiento y va a fortalecer a muchos en su sufrimiento. Amen. Amen. Thank you very much, Gregory. We hope we have you soon in Mary's Heart, el mundo católico. Thank you very much. Bye-bye. Gracias por estar con nosotros y sobre todo aquí en Mundo Católico. Hasta la próxima. Bye-bye. Conoce y profundiza en estos programas especiales hechos para ti sobre el corazón de María. Mary's Heart. Gregory Kerr te comparte su experiencia sobre el corazón del amor de una madre por sus hijos. Mary's Heart. El corazón de María. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.